Este rap lo hago para expresar lo que siento, lo que tengo en mi cabeza. Tomé vida en la casa. Dice, superando las barreras, nos vamos a preparar para salir a protestar por la juventud que nos quieren arrebatar. El presente para que no puedan ver y así anular toda esta shit que mi mente va a crecer. Yo me curo. Me curo, me curo. Mientras el corona progresa, el gobierno se estresa. En sus mentes caerán mientras de 4 años el gobierno durará. Esta mierda no podrá representar otro país que no sea Argentina, papá, y ningún otro en América Latina. Es por eso que voy a salir adelante, por mí, por mi familia. Mientras que estamos sumergidos en un mundo donde el corona nos implora y que nos quedemos en casa y en nuestras alcobas, que no nos tienen sumergidos en un río donde estos no se convocan, sino que la invocan y juegan con las emociones de las personas y las vuelven locas, generando centavos, sacando los clavos, no saben comparar un billete falso. Y lo hago en plena pandemia y me puse a improvisar toda esta mierda de mi head, así poder sacar. En cualquier momento explotará. Y como sabe pasar, este virus nos está consumiendo. No podemos avanzar como sociedad y vemos cómo va consumiendo la vida, el progreso del día a día. Mientras que nos permiten estos... Mientras que nos mienten estos indigentes que no ven el presente, se preocupa por el dinero y el signo de peso marcado en su frente. No da más, no ven la pobreza que avanza en cantidad. Gente sin hogar, sin poder descansar por una sociedad que no ayuda a progresar. Se rieron de nuestra sociedad donde los jóvenes con talento salen a explorar. Ambientar universos y crear el ambiente así que les apasiona es colgar frente a la gente y disfrutar de cual los apasiona a miles de pendejos que se añoran. Mientras que otros desde lejos critican, hago este rap para poder expresar lo que mucha gente se complica. Intento, pero para poder ganar y así poder un triunfo crear, así como un filósofo o un pensador poder quedar, para que mi familia se sienta orgullosa y poder estar igual, que todos juntos ayudemos a la comunidad a sobrellevar esta cuarentena que a todos en algún momento nos afectará. Quisiera proponer un movimiento donde se convoquen millones de sentimientos en contra de todos los que nos mintieron y que prometieron algo que no cumplieron, fingieron escuchar y se rieron de las ideas y propuestas que surgieron de jóvenes raperos que hoy día tienen el guero.